Autoridades municipales de Atotonilco de Tula entregaron material deportivo y de trabajo para los diferentes cursos que se imparten dentro del programa de rescate de espacios públicos PREP. Con 15,729 pesos invertidos, se realizó la primera entrega de material de apoyo para los cursos de fútbol, gerontogimnasia y básquetbol que se imparten dentro del programa de rescate de espacios públicos en el aspecto de acciones sociales. Balones, conos de vinil, redes, playeras, entre otros materiales, fueron entregados en el espacio público de la comunidad de El Refugio y se hará lo conducente en Cañada, Conejos y Bóvedas. La primera entrega del material se realizó por parte de funcionarios municipales a los vecinos integrantes de la Contraloría Social de los diferentes espacios PREP. En representación del edil municipal Edgar Reyes, Areli Miranda, directora de Desarrollo Social, asistió a la comunidad de El Refugio para hacer entrega de este material de apoyo. Además, explicó a los vecinos que se encuentra en ejecución la segunda etapa de estos espacios. Entre las mejoras que se incluyen en la segunda etapa destacan las siguientes. En el caso de la cancha de fútbol en la comunidad de Conejos, se encuentra en construcción la techumbre y los vestidores. En Bóvedas se realiza la fachada de entrada y modificación de jardineras. En Cañada, la techumbre del teatro al aire libre. Areli Miranda explicó que esta es la primera entrega del material y que en próximos meses se realizará una segunda con características similares. Dijo también que este material es entregado y se encuentra a resguardo de las contralorías sociales de cada espacio, las cuales son integradas por vecinos de la comunidad.